Televidentes de TV San Marcos, hoy nos hemos trasladado en lo que es en la calle hacia Lempira y sabemos que ya se nos viene acercando lo que es el 15 de septiembre y ya todo preparado, ya casi todo listo y vemos aquí en nuestras espaldas la escuela Cándido Mejía haciendo sus preparativos, ya miramos los maestros, los alumnos pues echándole ganas y pues en lo que es en la calle que va hacia Lempira, ya todo listo, ya todo preparado, pues vamos a trasladarlos un poco más cerca para que usted pueda observar todo lo que los alumnos están haciendo, todo para que usted pues quede bien y pues todo el esfuerzo que están haciendo ellos. Sí, bueno, como ustedes pueden ver, en primer lugar, gracias a TV San Marcos por darnos la oportunidad de informar sobre las actividades que se están haciendo aquí en la Escuela Cándido Mejía, pues en vísperas de celebrar nuestras fiestas patrias, ¿verdad? Hoy pues es un día de ensayo, ustedes pueden ver pues que toda la Escuela Cándido Mejía anda ensayando y ahorita venimos entrando ya al centro educativo y hoy pues por la noche tenemos el evento cultural, ¿verdad? Siempre alusivo a las fiestas patrias allá en el Parque Central. ¿A qué hora va a ser eso, profe? Para que le haga una invitación a todas las personas que no se pierdan este bonito evento que se vaya a realizar hoy. Bueno, el evento está programado para inicio a las 7 de la noche, ¿va? Solo que la madre naturaleza pues no lo retarde el evento, pero la programación es para esas horas. Invitamos a todo el pueblo de San Marcos para que nos acompañe a este evento. Ya todo listo, ya miramos que los niños un poquito cansaditos, pero es para el bien de ellos, ¿verdad, profe? Sí, bueno, claro, sí, los niños ya están cansados, porque como el largo pues el trayecto que se ensaya, pero bueno, es para que ellos pues se presenten de la mejor manera el día 14 de septiembre que la Escuela Cándido Mejía desfila por las principales calles de San Marcos. ¿Su mensaje de fiesta de septiembre, profe? Bueno, que todos tenemos que actuar con un fervor cívico, ¿verdad? Respetando nuestro símbolo nacional.